A Mi Electromoder Hogar som els teus experts en electrodomèstics, televisors, neveres, microones. Troba'ns al carrer Barranc dels Caputxins 14 a Tortosa. Crec que ha sigut un partit que ens ha tocat treballar bastant per a treure'l, perquè sobretot la primera part, lo xerta, han estat molt organitzats, han treballat bé a nivell defensiu, i nosaltres sí que és veritat que hem tingut molta pilota i en moments sí que hem tingut paciència per circular i intentar trobar situacions d'arribar a camp contrari en gent i en condicions, però la veritat que mos ha costat. Sí que és veritat que hem tingut accions que haguéssim pogut marcar i a mitja part no hem anat en avantatge ja. Jo crec que hi ha injustícia pel que s'estava veient, però el partit sí que estava sent igualat. La segona part crec que ha sigut una mica diferent. El Xerta sí que han seguit treballant bastant, però han perdut una mica l'ordre que també els havia anat, jo crec, a la primera part, i la segona part jo crec que hem sigut molt més dominadors. Bueno, sabíamos que veníamos al campo más difícil de la categoría, contra el líder, que además juega muy bien al fútbol, intenta sacar muchas ventajas siempre con el balón, pero nosotros hemos venido a plantarles cara. Sabíamos que era un partido muy difícil, que no es de nuestra liga, pero que queríamos competirles e intentar que lo máximo posible estuviéramos dentro del partido. La verdad que hemos salido muy bien, hemos estado metidos en el partido hasta el minuto 35, 40 que nos han marcado, y la verdad que hemos dado la cara y nos hemos ido al descanso con 1-0, con buenas sensaciones, porque nosotros, nuestra batalla no es esta, pero jugar contra el líder y plantarles cara pues es siempre es bueno, positivo. Y la segunda parte, a raíz del segundo gol que ha sido al principio, ya se ha diluido un poco todo, entonces las fuerzas ya no son las mismas, ellos tenían más cambios.